Hola, ¿qué tal citizens? ¿Cómo están? Saludos del sistema Corel. Bueno, en este nuevo video vamos a traer una de mis naves, si no mi nave preferida. Hablamos de la Reclaimer, esta nave hecha para el salvamento y reciclado de materiales, pero no nos anticipemos, mejor pongámonos manos a la obra. Para comenzar, podemos decir que la Reclaimer es una nave de tipo industrial que se centra en la actividad de rescate de materiales de aquellas naves que queden destruidas a lo largo del verso. Es la nave de mayor tamaño a la fecha en Star Citizen, en estado volable. Tiene una longitud de aproximadamente 155 metros. Está equipada con un compartimiento de carga reforzado, una unidad de salto de largo alcance y vainas de lanzamiento para drones. La Reclaimer es una nave ideal para aprovechar las desgracias ajenas, aunque suene mal decirlo. Los rayos tractores, sus enormes reflectores, las opciones de escáner que nos ofrece y los diferentes puntos de acoplamiento completan las herramientas de esta nave utilitaria. En su interior puede ubicar a una tripulación de hasta 5 personas. Su papel o su rol es de recuperación, exploración y rescate, siendo capaz de encontrar naves accidentadas en el espacio profundo o si estas están abandonadas, aprovechándolas para generar ganancia con ellas, ya que cuenta con todas las herramientas necesarias para triturar estas naves en partes más pequeñas y procesarlas para luego hacer dinero con ellas. A pesar de su aspecto amenazador y la importante cantidad de torretas con las que viene equipada, puede ser bastante vulnerable debido a su tamaño y los riesgos lógicamente que implican las tareas de recuperación de materiales en lo profundo del verso. La mejor manera de aprovechar lo que esta nave tiene para ofrecernos podría ser moviéndonos con una pequeña flota, ya sea con compañeros o contratando NPCs cuando esta mecánica se encuentra activa. Esto lo haremos en busca de restos para reciclarlos y luego transformarlos en ganancia. De esa manera podríamos dar una protección adecuada a esta enorme nave y mantener a raya a esos hostiles que quieran perjudicarnos. En cuanto a equipamiento, posee un equipo propio y único que nos ayudará a sobrevivir y lograr nuestros objetivos dentro del verso. Aunque la Reclaimer no es una nave militar, tiene suficientes armas para protegerse y asegurarse de que su tripulación sobreviva cuando realice cada viaje a los lugares más allá de nuestro conocimiento y lejos de la seguridad que podría brindarnos las fuerzas de la UEE. Sin dudas, la estrella de esta nave es su enorme garra. Con ella, como ya dijimos, podremos partir naves que encontremos en el espacio profundo, ya sea destruidas o abandonadas, para luego ingresarlas en su interior y procesarlas. Enormes luces están por encima de esta garra que van a cumplir la función de iluminar, haciendo que toda la operación sea más fácil de completar. Además, en su interior podremos encontrar 3 puntos de desmontaje de tamaño 3. Estos poseen el rayo tractor. Son muy importantes para esta actividad, ya que así es como las partes más pequeñas se podrán transportar de manera fácil al interior de la nave. Y si hablamos del interior de la nave, podemos decir que la primera cubierta es donde se encuentra el puente de la nave. Allí veremos 2 asientos, uno para el piloto y otro para el operador de la garra o de la pinza, como el quiera llamar. Justo detrás de ellos encontraremos una sala con 2 asientos para quienes operen el rayo tractor. Al salir de esta cabina, llegaremos a un área con estaciones de apoyo adicionales, que también funcionan como una sala de observación de la trituradora de materiales, además de poder manejar en ella las torretas no tripuladas. Con el uso del rayo tractor, la tripulación de la nave alimentará a esta trituradora gigante con piezas más pequeñas para que puedan ser procesadas y luego almacenarse. La siguiente cubierta es la plataforma tecnológica. Allí veremos el generador de gravedad. Este es el corazón de la nave. En la cubierta técnica también podemos encontrar la sala de drones no tripulados. Allí veremos los 2 asientos de los operadores. Hay que destacar que la Reclaimer viene con 4 drones en total. Estos ayudarán a recolectar las piezas y nos ayudarán en todo el proceso en general. También en esta cubierta encontraremos las cápsulas de escape y una pequeña sala de electrónica. La cubierta habitacional de la Reclaimer le otorga a la tripulación todas las comodidades necesarias para sobrevivir en un largo viaje. Una cocina, un comedor y cuartos independientes para la tripulación y el capitán. El área trasera de la nave es donde encontraremos la carga y la bodega de reciclaje.
Allí, en dicha bodega, es donde se va a almacenar el material que hayamos rescatado de estas naves destrozadas para luego poder venderlo. Tiene una bodega de carga con una capacidad de 180 SKU. Allí podremos guardar suministros, por ejemplo. Otros datos que podemos sumar es que esta nave precisará un mínimo de 4 tripulantes y puede albergar, como dijimos anteriormente, un máximo de 5 tripulantes. En cuanto a armamento, cuenta con 7 torretas. Estas llevan 2 armas cada una, o sea, tiene 14 en total. Para destacar, hay que decir que una de sus torretas puede llevar armas de tamaño 5 y las otras 6 armas de tamaño 3. Su diseño industrial fue tan cuidado como el armamentístico, dado que la ubicación de las torretas proporciona una cobertura de 360 grados. Como contra, podríamos objetar que no posee misiles. En cuanto a los escudos, posee un generador de tamaño grande y 2 generadores de tamaño medio. Su velocidad estándar es de 76 metros por segundo. Sí, es algo bajo, pero hay que tener en cuenta la masa y el tamaño de la nave. Su velocidad final es de 932 metros por segundo. La Reclaimer posee una longitud de 155 metros, una envergadura de 118 metros y una altura de 50 metros, y su valor en el mercado ronda los $400. Bueno, citizens, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, no olviden darnos like. Si no están suscriptos, los invitamos a suscribirse. Pueden darle a la campanita que encontrarán abajo para que les avise cuando subamos un nuevo video. Estén atentos porque próximamente estaremos haciendo un sorteo, ya les vamos a estar informando, lógicamente relacionado con Star Citizen. Y como siempre decimos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que las van a encontrar abajo en la descripción. Así que bueno, citizens, como siempre decimos, si llegaron hasta acá, muchas gracias, disfruten la vida y vuelen seguro. Adiós.